Hoy he comido muy bien, ¿eh? Bueno, y fíjate que un régimen limita mucho, pero os habéis superado. He comido estupendamente. Gracias. Pero el mérito es de Amalia. Siempre ha tenido muy buena mano para la cocina. Bueno, tampoco es eso. El postre ha sido cosa tuya y estaba exquisito. Bueno, ¿queréis dejar de hablar de comida y estar más atentos al juego? Pero bueno, Paco, que no estamos en misa. Como digo yo, que se puede jugar y hablar, ¿no? Pues no, porque te estás oxidando y así no hay quien juegue. O te pones más al día o dejamos de jugar. Paquito, ¿qué en serio de tomar las cartas? Si es solo un juego, hombre. Perdona, el mus es como la guerra. Se trata de atraer al enemigo, traerlo a tu terreno y ¡zas!, rematarle por sorpresa. Ya, pura estrategia militar, ¿no? Exacto. Aquí gana el más inteligente, el más templado, el más aguerrido y el más valiente. Y el más tramposo. Que solo falta que me hagas una fotografía a las cartas, que te he pillado. Me estás llamando tramposo, eso no te lo consiento, ¿eh? Un militar siempre dice la verdad. Eso son cosas de la inteligencia militar y el espionaje, esas cosas. ¿Ah, sí? Pues ¿sabes lo que te digo? Que esto es contraespionaje y me llevo mis garbanzos por tramposo. Pero ¿quieres hablar con propiedad? Estos son amarracos. Y dejar ya de hablar de cocina todo el rato, que esto parece un programa de Arguiñano en vez de una partida de mus. Perdón. Sí. Sí. ¿Ha pasado algo? Sí, vamos inmediatamente para allá. ¿Qué pasa? Di algo que nos tienes en ascuas. Ha aparecido un donante y yo soy el posible receptor. Tienen que hacerme las pruebas de compatibilidad. Os he convocado a los tres, aunque Luis todavía no haya llegado, porque ya he tomado una decisión. Comprendo que quieras hablar con los dos implicados en el tema, pero sinceramente no sé muy bien qué hago aquí. Bueno, quiero que alguien ajeno esté presente para que pueda testificar y dar fe de lo que se va a hablar. Sigo sin entender por qué tengo que pasar por esto sin haber hecho nada en contra de Salmerón. Tranquilo, Juan, todo se aclarará. Mira, nunca he dado motivos para que se dudara de mí. Siempre he sido un hombre leal y de palabra. Tantos años de trabajo es lo más doloroso que me ha tocado vivir. Lo entiendo, Juan. Pero estoy atado de pies y manos. Es tu palabra contra la de Luis. Y encima sin ningún tipo de pruebas materiales. Llevamos ya esperándote un buen rato. Y dada la situación, me parece imperdonable tu retraso. Quiero dar por zanjado este asunto lo antes posible. Lo siento, pero terminaremos enseguida. Vengo a demostrar mi inocencia. ¿Qué te has inventado ahora? No, Juan, no me he inventado nada. Vengo a aportar pruebas. Cosa que tú no has podido ni podrás hacer nunca. ¿Quiere hacer el favor de pasar? Luis, por favor, déjate de efectismos. ¿Quién es este señor? Pregúntaselo, Juan. Le conoce perfectamente. Es el concejal de Vegafría. Aquel al que Juan sobornó en su día en nombre de Salmerón. Y tiene algo muy importante que contar. ¿Qué más da las plantas, los columpios, la ropa? Hoy es nuestro día. A ver, ¿qué me propones? La presidencia de Salmerón. ¿Quién, Nico? ¿Para qué? Hombre, ¿no querías hacer una línea masculina? Pues haz una específicamente para jóvenes. La gente cambia.